Ciudad del Vaticano, el sacerdote austríaco Hermann Geisler presentó su renuncia a su cargo en la Congregación para la Doctrina de la Fe tras ser acusado por una monja de abusos en una confesión en 2009, informó este martes la Santa Sede en un comunicado. La congregación informó de que Geisler pidió este lunes al prefecto Luis Ladaria Ferrer abandonar su servicio, lo que ha sido aceptado. El padre Geisler dio ese paso para limitar el daño ya acarreado a la congregación y a su comunidad. Defiende que la acusación contra su persona no es cierta y pide que se continúe el proceso canónico ya iniciado. Además, el sacerdote, autor de numerosas publicaciones teológicas y durante años trabajador en el antiguo Santo Oficio, se reserva la opción de presentar eventuales acciones legales. Geisler fue acusado por la exmonja alemana Doris Wagner-Reisinger de abusar de ella durante una confesión en 2009 en Roma.